Matías Cravero confirmó su presencia en el Turismo Nacional para la temporada 2024. Hablamos en vivo con el cordobés, que también viene de comenzar el año en el TC Mouras. Te contamos todas las novedades de la quinta edición del SAR, que partió de Santiago del Estero y recorrerá Catamarca y La Rioja. Segunda parte de la nota con Gabriel Pozo, donde plantea cómo será el 2024 para el GP Motorsport. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. Bienvenidos a un nuevo programa de Rally Más Automovilismo en la pantalla de Telefe Córdoba. Un viernes con muchísima información, sacudido al mundo del automovilismo con la noticia que Lewis Hamilton, el multicampeón, va a correr en Ferrari a partir de la temporada 2025. Ya vamos a estar desarrollándolo y charlándolo a lo largo del programa. Pero ahora es momento de comenzar con nota en vivo. Es uno de los cordobeses que nos representa y de muy buena manera en el automovilismo nacional. Hablamos de Matías Cravero, el piloto de Colazo, con quien tenemos el gran gusto de poder dialogar en vivo. Mati, ¿cómo estás? Buenas noches. El gusto de tenerte en nuestro programa. Hola, buenas noches para todos. No, el gusto es mío estar en este programa. Bueno, Mati, a ver, comenzamos con lo que fue el día domingo, tu participación en el TC Mouras. Decidiste hacer un año más en la categoría. Contanos cómo te has adaptado al mundo de la ACTC y cuáles son las expectativas para este año. Sí, decidimos hacer un año más dentro del Mouras, dentro de la ACTC. Me adapté bien, estoy en un equipo que ya estaba el año pasado, compartiendo con los mismos ingenieros, misma gente, me siento muy cómodo, tanto Ramiro Galarza como dueño de equipo, ya nos conocemos un segundo año, entonces ya estamos todos mucho más hermanados y me parece que es mucho más fácil. No me fue mal la primera fecha, considero, así que nada, a meterle furia. Mati, bueno, también se confirmó en estos últimos días, lo confirmaste vos en tus redes sociales, que vas a hacer una nueva temporada del Turismo Nacional, en este caso en el equipo de Jacos, en el Coiro Dole Racing. Contame sobre las expectativas para este nuevo comienzo dentro del TN. Ya sos campeón de la clase 2, diste el salto a la clase 3 el año pasado. ¿Cómo es el balance que haces de lo que fue el año pasado y las expectativas para este año? Sí, tal cual. Esto fue una noticia muy de último momento. Notición para mí. Estuve muy feliz cuando pudimos confirmarlo. Expectativas, nada, funcionar bien y tratar de estar a la altura. Vamos con el equipo de Jacos, con un Toyota, así que y motores de Pou, a tratar de funcionar bien y rodearme de los que van rápido, compañero de equipo de Andy Jacos. Y nada, yo estoy feliz. Es el mismo auto que usó Warner el año pasado. Exactamente. Bien. Mati, ¿y cómo o qué novedades tenés o cómo te afecta a vos como piloto el tema de este cambio de fiscalización para la categoría que pasa a ser parte ahora de la ACTC, de la CAF de la ACTC y deja de ser parte de la CDA del Automóvil Club Argentino? ¿Cómo te enteraste? ¿Ya sabías? ¿Te comunicó la categoría? ¿Te comunicó el equipo? Yo ya se venía viendo, que algo de eso se venía viendo. Me parece que todos los cambios de estos son buenos y son para sumar, así que bienvenido sea y va a ser un buen cambio. Hay que ver cómo se va a ir resolviendo todo. Mi experiencia tiene mucha, o sea, no es una fiscalización nueva, al contrario. Así que me parece que nada puede salir mal. Mati, estás haciendo la escalera del turismo de carretera. Acá en este programa hablamos de lo bueno que ha significado esta potenciación del TC Mouras, el Pista Mouras, para los pilotos jóvenes a la hora de llegar al turismo carretera. De hecho lo vemos, no sé, con Otto Fritzler, ahora con Tobias Martínez. ¿Cuánto va a influir en los pilotos jóvenes como vos, que está haciendo esta escalera, todo el cambio de modelo y esta revolución que se vive en el turismo de carretera? ¿Los perjudica o no tanto a la hora de llegar a un turismo carretera y encontrarse con autos totalmente distintos? No sé qué tanto cambia la forma de manejar de los modelos nuevos. Me parece muy bueno y hermoso cómo están los autos.
Y es un cambio lindo y que un día iba a tener que dar el TC. Tampoco sé cuál es la idea que tiene la categoría, si él este año mitad y mitad out, mitad nueva generación y mitad de la otra, y en el 2025 únicamente generación nueva, o cómo lo van a hacer. Me parece que no nos va a modificar en nada. Lo que sí a mí me gustaría y me parece que va a estar es la hinchada de Ford, Chevrolet, Torino, Dol, que sigan estando, que es... Que no se pierda con los modelos nuevos. Que no se pierda y que sigan estando alentando, que en el fondo es una de las cosas más lindas que tiene el automovilismo. Mati, y particularmente en esta primera fecha, ¿cómo lo sentiste el auto? Bueno, hiciste muchos sobrepasos en la final, fue una buena carrera, imagino, satisfactoria para vos. Sí, en la clasificación anduve bastante mal, estaba bastante triste cuando me bajé el auto porque no podía funcionar bien, no estaba cómodo, no podía andar rápido, muy incómodo. Y nada, después viendo las cámaras, estábamos todos de acuerdo con lo que yo sentí y todo. Los chicos empiezan a desarmar todo, íbamos a hacer un cambio en el blocante y justo cuando sacan el blocante está el blocante partido y bueno, hace cuenta que no tenía la rampa funcionando y eso era un grave problema. Para el domingo me cambian la rampa y nada, tenía otro auto, nada que ver, iba mucho mejor, mucho más cómodo. El sábado puedo avanzar una posición y el domingo, bueno, un toque ahí en la primera vuelta quedó atrás y después sí, venía para adelante, venía muy rápido, muy rápido. Y yo me sentía muy cómodo arriba del auto también, así que te corrí contento porque tenía el auto, terminé contento y feliz, por ahí no tanto la primera vuelta, pero lo más lindo de todo es que ahora estoy motivado, muy contento para lo que viene porque el auto quedó funcionando muy bien. Eso es importante. Mati, la última, por lo menos de mi parte. ¿Qué auto es más divertido de manejar para vos? ¿Con cuál te divertís más? ¿Con el TN o con el Mouras? Es una pregunta difícil de responder, porque son dos autos por ahí totalmente distintos de manejar. Claro. El auto de TC, tracción trasera, tiene un poco más de carga. Trabaja ya distinto de lo vamos. Priorizan mucho más los ingresos. Priorizas al 100% frenar bien porque si no estás en el horno. Priorizas soltar el freno y darle una velocidad de curva de la que más pueda para poder transitar rápido la curva. Y en el TN también, pero el TN se usa por ahí manejarlo de otra forma. El auto viene un poco más de todo de costado, entonces ya no podés priorizar tanto los ingresos, tenés que ingresar más despacio, pero bueno, acelerás mucho antes. Es hermoso manejar los dos, o sea, no digo que uno más lindo maneje que el otro, porque el TN me encanta 10 veces más correr carreras con el TN. Claro. Pero por ahí, al que le gusta más lo técnico, al que le gusta más bajarse y analizar la cámara que hace el auto, con el ingeniero que toca cambios mínimos y a ver si lo hace el auto y agarra el cuadernito y toquetear y, ¿viste?, y jugar. Por ahí el auto de TC es hermoso también, ¿no? Sí. Tiene sus cosas distintas. Mati, gracias por estos minutos. Vamos a estar siguiéndote a lo largo de la temporada y bueno, las puertas del programa siempre abiertas para vos. Muchísimas gracias a ustedes, chicos. Matías Cravero, el piloto de Colazo, preparándose, bueno, ya comenzó a afrontar parte de su temporada 2024 entre el TC Mouras y la clase 3 del Turismo Nacional. Ahora, EPEC trae consejos para estas altas temperaturas. La continuidad de días con temperaturas extremas produce mayor uso de equipos de refrigeración. Por eso, seamos solidarios. Usa el aire siempre a 24 grados y solo en los lugares que estás habitando. Utilizando responsablemente la energía, mantenemos un servicio de calidad para que todos los cordobeses tengamos un verano saludable. EPEC, la energía de Córdoba.
Y ahora es momento de compartir la segunda parte de la nota que le hacía José María Volta y Luis Tórtolo a Gabriel Pozzo, el director del GP Motorsport, con respecto a los planes para esta nueva temporada. ¿Arceluz va a seguir el año que viene en el argentino con un R5? ¿Va a ser el provincial cordobés? Luis se sumó, bueno, debutó esta carrera con el, con el Rally 2, que es R5, es un Citroën, es el auto que tenía corriendo hasta la carrera de la Vuelta de la Manzana Rodrigo Di Salvo. Ese es un auto que, bueno, ahora lo va a correr Luis todo el año que viene. O sea, ya tiene un programa que está bueno porque va a poder hacer un programa completo a nivel nacional con un Rally 2, con la intención de bueno, ir creciendo, ir intentando aprender en esta nueva categoría y bueno, tener los mejores resultados. Es un lindo proyecto a 2-3 años. Eso está muy bueno. Luis quizás también haga alguna que otra fecha del campeonato provincial. Como entrenamiento. Claro, o sea, la idea es hacer poco en el campeonato argentino y después utilizar los otros campeonatos como para ir haciendo, para ir entrenando y agarrándole la mano al auto. Sumado a Luis, se suma Sebastián Franco, que es de Bolivia, que anduvo muy bien las carreras anteriores, la verdad que se adaptó muy rápido, tuvo muy buenos resultados, él viene de Bolivia, lo tenemos a Coquito de Uruguay, que siempre firme en el equipo, la verdad que una estructura genial, Rodrigo Di Salvo nos acompaña, el rey César Folledo, desde La Rioja y bueno, la verdad que un equipo bien nutrido. Leo Bonín también va a estar el año que viene haciendo todo el año con el Citroën. Un gran desafío, muchas cosas, pero tranquilo porque tenemos un grupo humano tremendo que se ocupan de que las cosas realmente se conviertan en realidad, ¿no? Bueno, Gaby, muchísimas gracias. Terminando bien el año y que el año que viene sea todo lo bueno que nos estás contando. Por supuesto, que va a ser, o sea, va a ser un año bravo, ¿no? Difícil en general, desde la parte económica, el país seguramente que está atravesando un momento difícil y que las cosas van a ir de a poco mejorando. Tengo mucha esperanza de que eso pase. Creo que la gente se lo merece, ojalá que las cosas puedan ser bien, y le deseo lo mejor también al gobierno para que intente que por sobre todo la gente viva cada vez mejor, ¿no? Y que todo se encamine. Y nosotros en lo deportivo tratar de hacer lo mejor, tratar que cada uno de los pilotos logre su objetivo, intentar tener buenas carreras y ojalá ir por los campeonatos que se puedan. Gracias, Gaby. Gracias a usted. La palabra de Gabriel Pozzo, campeón del mundo del año 2001 del grupo de producción, sobre los planes para este 2024. José, siempre me queda, cada vez que lo veo al Gabi Pozzo, se retiró como muy joven, ¿no? Sí, viste que lo hablábamos. Realmente, porque está igual ganas de que vuelva. Está igual, no, físicamente. Está impecable, sí. Físicamente. Y además se sube y está peleando la punta. Sí. O sea, no queda ninguna duda, ¿eh? Pero se lo nota muy cómodo en su nuevo rol, ¿no? Me parece que él prioriza mucho la atención a sus clientes, pues son sus amigos. Además. Pero no parece que el Gabi extrañara, ¿no? Se lo ve muy bien. Nunca lo veo como otros que como a lo mejor tienen ganas o ganas de subirse en pruebas. No, es como que está totalmente retirado. Igual, a pesar de que sí, sube gana, ¿eh? Nos aferramos a la promesa esa que hizo en su momento de que si vuelve el Rally de Argentina y si recuperamos la fecha, por ahí se sube de vuelta. Y en el equipo, recién contaba Pozzo de Di Salvo, Rubencito García lo va a acompañar este año. Bueno, va a ser ¿no? navegante. Así que muy buena decisión de Di Salvo también, que está en el momento que puede llegar a hacer el clic y Rubencito lo va a ayudar mucho. Y novedades en el mercado de pases, ¿no? Porque Bonin va a estar con el GP Motorsport, con el Citroën. Claro. Y también una noticia muy importante, Mariano, que se conoció en las últimas horas. Así es, se confirmó precisamente hoy viernes que Federico Villagra llegó a un acuerdo estratégico con el Tango Motorsport y que su auto se lo va a atender el equipo Tango en esta temporada 2024 dentro de la RC2, así que vamos a tener a un Villagra compitiendo todo el año en la categoría más importante de rally argentino y se une el más campeón de todos con un equipo histórico. Puede ser una muy buena mezcla. Bueno, algo impensado años atrás cuando Federico corría con el Ford, con el Ford Fiesta Maxi Rally, y la puja era con los Agile Chevrolet de Marcos Ligato, ¿no? Esa puja ahí siempre me parece estuvo. Que la amistad grande empieza con el Rallycross. Claro. Sí. De Federico con los Levi. Entonces me parece una buena decisión, ¿eh? A ver si Federico puede retornar a los primeros planes. Ya lo vamos a hablar a Federico para que nos cuente bien sus planes de su equipo y la parte con el Tango. ¿Con qué auto iría?
no hay que ver si no, va con dice el... con el con un R5, pero claro, no explicaron cuál. A lo mejor es el mismo Hyundai con el que venía corriendo hasta ahora. O el Citroën que dejó ligado. También puede ser. Sí, bueno, sí. A ver, vamos a estar muy atentos entonces porque ya comienza a moverse el mercado en el Campeonato Argentino de Rally. Ahora es momento de una pausa. En Rally Más Automovilismo ya volvemos con más. Dicen que lo único permanente es el cambio. Cambiamos las etapas, los caminos, pero hay un seguro que nadie te da, un seguro para cambiar. Entonces, mientras todo siga cambiando, seguimos con vos para no dejar de cambiar. RUS, seguros para cambiar. Rally Cordobés y un año 2023 sensacional. Más de 100 autos inscritos en cada una de las 9 fechas. Los imponentes paisajes de la provincia para un espectáculo único. Si te quedaste con las ganas, lo superior está por venir. Rally Cordobés prepara una temporada 2024 extraordinaria con el mejor campeonato provincial de rally del país. Rally Cordobés. Nos vemos muy pronto. 365 días a pura pasión. 365 días a puro rally. La Conga, en el Teatro Luxor Sancor Seguros. Localidades en venta en el teatro y en autoentrada.com. La Conga, en el Luxor Sancor Seguros. Acidez desesperante. Un laberinto sin salida que no te permite disfrutar. Pero hoy puede ser tu día de suerte. Perdón, ¿por acá se sale la acidez? Para salir solo necesitas un Asiatop cada mañana. Eso te garantiza cero acidez por 24 horas. ¿Así de simple? Sí, son 2.000 pesos. ¡Que disfrutes de tu bienestar! Recupera tu vida con Asiatop. ¿Querés subirle el tono a tu piel? Me encantaría, pero no tengo tiempo para tomar sol. Obvio. Todo te queda mejor con un buen bronceado. Probá con Vagovit bronceado progresivo y logra un tono parejo y natural en cuerpo y cara. Con su nuevo aplicador en spray, llegás a las partes más difíciles. Vos misma graduás tu nivel de color y además te hidrata por 24 horas. Es espectacular. Y no me deja la piel naranja. Descubrí Vagovit bronceado progresivo. ¿Cómo te me vas a parecer así, Hernán? Es que estaba llegando tarde y pensé que me ibas a sacar el lugar. Me duele todo. Tráeme algo para tomar. ¿Rápido? ¿Rápido?
Tafirol Plus. Tafirol Plus. En una sola cápsula blanda toda la potencia analgésica y antiinflamatoria para un alivio rápido de los dolores más intensos. Tafirol Plus, rápida acción para dolores intensos. Te deja 0 km. Tafirol Plus, rápida acción. Llegó Dermicina Facial, con ingredientes esenciales para la piel de tu cara. Adermicina humectante aporta hidra ingredientes que renuevan la humedad de la piel. Una bomba de hidratación. Y lo mejor, no testeada en animales, envases reciclados y sin parabenos, como me gusta a mí. Haceme caso y probalas. El precio es para que no te las pierdas. Nueva línea de cuidado facial Adermicina. ¿Cómo es tener la piel sensible? Es que se te ponga roja de la nada y necesites rascarte. En un momento estás bien y de golpe sentís como si cientos de hormigas te hubieran picado. Presentamos Caladril Cuidados Intensivos, un alivio profundo para pieles sensibles. Una fórmula dermatológicamente testeada en pieles atópicas, con ingredientes antiirritación que alivian la picazón al instante, desestresando la piel sensible. Nueva línea Caladril Cuidados Intensivos. Teatro Luxor presenta Mamma Mía con Florencia Peña. Funciones de jueves a domingo, Teatro Luxor. Entradas anticipadas por autoentrada y boleterías del teatro. En Rally Más Automovilismo, presentado como siempre con Lobo Race. Lobo Race, bolsos para accesorios de competición, la mejor calidad del mercado, resistencia y fina terminación. Disponemos de una amplia gama de colores que se ajustan a tu necesidad. Y si necesitas probar tu auto de competición, circuito Lobo Race. Lobo Race, pensando lo mejor para el piloto de carreras. Y ahora es momento de presentar la nota con Juan Pablo Cisterna, el director de carrera del SAR 2024, que ya comenzó en Santiago del Estero y nos comenta más detalles sobre la competencia. Ya estamos ya con la actividad en marcha, con todo lo que ha sido la parte administrativa, con todo ya completo. Y ahora ya con la cabeza puesta en lo que se viene minutos nomás, que es la primera acción de la competencia, el prólogo nocturno. Por primera vez, bueno, debutando con esta modalidad y, bueno, también con toda la expectativa que está generando, con los vehículos, los equipos de primer nivel que tenemos acá en Santiago del Estero, que ya están listos para comenzar con la actividad en tierra, ¿no? Ellos manifiestan eso, ¿no? La alternativa de un prólogo, mañana un super especial y una carrera que va a tener de todo, un desierto argentino que seguramente va a ser protagonista. Sí, así es. Esto es larguísimo, ¿no? Estamos recién comenzando con los primeros pasos de lo que va a ser estos 10 días prácticamente, ¿no? de actividad, con esta primera parte que va a servir un poco para entrar en ritmo, para comenzar a tener los primeros contactos con los vehículos. El día de hoy sería prácticamente como un checkdown, como para poner a punto los autos, y bueno, ya mañana también pensar un poco en el espectáculo, en que los competidores puedan mostrar ante el público, ante sus equipos, sus sponsors, todo lo que han preparado durante estos meses. Y bueno, ya para dejar todo listo, todo preparado para lo que va a ser la primera etapa de 8 etapas que va a tener la carrera, así que nos queda un largo camino todavía, ¿no? Se escribe una nueva historia y veremos qué es lo que depara, Juanpi. Esto va a ser largo, como lo decía, ¿no? Sí, va a ser una carrera muy exigente. Las temperaturas que van a ser estos días van a aumentar esa exigencia, tanto para los vehículos, los competidores. Vamos a tener temperaturas muy altas según lo que se ha podido ver en el pronóstico y bueno, eso por supuesto que tiene que ver con este tipo de disciplina, que el calor juega un papel muy importante, sumado a lo que va a ser el desierto, las dunas, la arena, los campos traviesa que vamos a transitar y todos los sectores, bueno, tan característicos y tan llamativos que tiene esta parte de nuestro país, y es por eso que vienen pilotos de toda Latinoamérica a estar presentes acá. La palabra allí de Juan Pablo Cisterna con este desafío, el SAR 2024, que tiene las siguientes novedades, Mariano. Así es, vamos a hablar de esta carrera que ya ha comenzado en la jornada de hoy con epicentro en Santiago del Estero, en el Estadio Madre de Ciudades, mientras vemos un poco de imágenes de lo que era la edición número 4 en la temporada 2023, y después vamos a ver cómo se iba armando toda la asistencia, todo el prólogo en la antesala de esta carrera.
La actividad comenzó justamente con el prólogo nocturno de 6 kilómetros el miércoles por la noche, donde Silvio Alves de Barros Neto se quedó con la categoría autos con el paraguayo Blas Zapag a 21 segundos como escolta, y tercero fue Daniel Pilo Estigarribia a 47 segundos con su prototipo Nissan con motor Corvette. En motos, el vencedor fue el argentino Martín Duplessis por sobre el uruguayo Álvaro Coppola y el brasileño Marco Pereira. En la M2, el ganador iba a ser de ese prólogo el ecuatoriano Carlos Cacula Malo. En los quads, el más rápido era Andrés Frini y en UTV, Gabriel Varela. Los mejores 8 pilotos de la clasificación general de cada categoría compitieron entre sí en el Super Prime del jueves por la tarde, previo a lo que fue la largada simbólica, con el objetivo de conseguir una bonificación de tiempo para la etapa 1 que se disputó en la jornada de hoy viernes. Lo que es en la competencia en sí va a ser de 8 etapas y va a tener un día de descanso. Va a partir de Santiago del Estero y va a recorrer Catamarca y La Rioja, terminando el 10 de febrero. Y acá empiezo, y le voy a preguntar después a José si conoce estos caminos, empiezo a describir cada una de las etapas. La etapa 1, la de este viernes, fue Santiago del Estero-Catamarca. El sábado van a ser Catamarca-Belén, la etapa 2, el domingo Belén-Santa María, y la etapa 4, el lunes, Santa María-La Rioja. El martes va a ser el día de descanso y va a comenzar la etapa 5 el miércoles. Así ya vemos las imágenes de esta edición, toda la previa, cómo se armaba allí en el Madre de Ciudades. Decíamos, luego de la etapa del día de descanso del martes, la etapa 5 del miércoles va a ser un rulo, La Rioja-La Rioja. La etapa 6, La Rioja-Fiambalá. Etapa 7, Fiambalá y Mogasta. Y el sábado 10 de febrero será la octava y última etapa, Aymogasta-La Rioja. ¿Qué sabemos de estos caminos, José? Bueno, en general todos los caminos del noroeste argentino son espectaculares. Sí. La zona de Fiambalá, la zona de sobre todo de Catamarca-La Rioja y San Juan, que en este caso no está. Santiago del Estero es más arenoso, más de Guadal, pero la verdad que también es bastantes años. Trabajé con ellos, junto con mi club, con Crono Argentino, que en este momento están los chicos ya trabajando. Ellos han seguido con el cronometraje de la carrera y lo hacen muy bien. Yo los felicito, es un mini Dakar, eligen muy bien los caminos y ahora está potenciado con la sociedad que hizo Juan Pablo con los brasileros, claro, con los desertores. Entonces, eso le ha dado un empuje extra a la carrera. Sin dudas, y le va a venir bien esa inyección económica en un año que por ahí es complicado. Exacto. Para la Argentina, y con muchos pilotos y tripulaciones que van a estar participando de esta nueva edición del SAR. Más de 2.000 kilómetros de especiales para totalizar más de 3.000 kilómetros en total, sumando los enlaces en este SAR 2024 que ya ha comenzado este viernes, partiendo de Santiago del Estero hacia San Fernando del Valle de Catamarca. Y en nuestros programas sucesivos vamos a ir analizando, dando a conocer los resultados a medida que se desarrolle la competencia. Ahora es momento de las noticias en nuestro programa con el Sprint. Reunión clave para la vuelta del callejero de Santa Fe. Directivos de Tango Motorsport, la empresa responsable del TC2000, se reunieron esta semana con el intendente de la ciudad de Santa Fe, Juan Pablo Poletti, para hablar sobre el posible retorno de una carrera emblemática para la categoría, el Callejero de Santa Fe. Desde el gobierno mostraron buena predisposición al respecto y se comunicó públicamente la intención de recuperar la carrera, aunque afirmaron que no será este año. Matías Rossi y el equipo Lincoln Motorsport llegaron a un acuerdo para el retorno del misil de Del Viso al Top Race. El bicampeón de la categoría competirá con un Ford Mondeo y tendrá como compañero de equipo al cordobés de alma fuerte, Marcelo Ciarrochi. Cabe recordar que Rossi también competirá este año en TC2000 junto a Toyota Gazoo Racing y, según él mismo confirmó en sus redes sociales, está en tratativas de continuar en el turismo carretera. Vuelven los premios en el automovilismo. El TC2000 confirmó que esta temporada se disputará la Copa Rookie Latam. Esta competencia entregará premios económicos y participarán aquellos pilotos latinoamericanos que hagan su debut en el TC2000. El piloto ganador de la Copa se llevará un premio de 30 millones de pesos, mientras que se le dará otros 10 millones a su equipo. La categoría informó que quien resulte ganador aplicará el valor del premio al presupuesto de la temporada 2025 dentro de los campeonatos argentinos de TC2000 y o de Top Race. De esta forma, se asegura buena parte del presupuesto para la siguiente temporada. Y tenemos que hablar de Fórmula 1 porque Lewis Hamilton correrá este año su última temporada con Mercedes para ser piloto de Ferrari a partir de 2025.
El 7 veces campeón mundial llegó a un acuerdo por varios años con la firma de Maranello y será compañero de Charles Leclerc. Hamilton calificó este traspaso como una de las decisiones más difíciles que he tenido que tomar, dijo. A la vez, esta noticia significa que Carlos Sainz debe dejar su butaca en Ferrari al final de la temporada 2024. Bueno, sacudido el mundo del automovilismo con esta noticia, porque no era ni siquiera un rumor. Se instaló en la jornada del jueves y así como se instaló, empezaron ya los anuncios, sobre todo de aquellos medios que siguen mucho la categoría, los periodistas especializados, que había una reunión en Mercedes, que se estaba comunicando que Hamilton se iba a finales de esta temporada. Finalmente se dio, posteriormente el anuncio de Ferrari. ¿Y ahora qué va a pasar con Carlos Sainz? Todos dicen que seguirá Sauber en un año de transición la temporada que viene, Audi, pensando en la incursión de Audi ya para 2026. ¿Y Mercedes a quién va a elegir para reemplazar a...? Hablan de Alonso. Hablan de Alonso. Me parece que sería otra movida grande de Mercedes, no solo pensando en la parte deportiva, sino también en la parte de marketinera. La Fórmula 1 es un negocio. Sí, yo creo, inclusive estoy pensando que esto le sirve más como marketing, que si no a Hamilton le puede llegar a pasar lo que le pasó a Vettel en Ferrari, ¿eh? Sí, pero me parece que está más allá de eso. Hamilton, me yo parece creo que es más publicitario, sí, que, yo creo está... que deportivo. Independientemente de la mucha plata que seguramente ha puesto Ferrari para tenerlo a Hamilton, independientemente de eso, me parece que los pilotos de Fórmula 1 en algún momento de su carrera siempre quieren, sí, manejar el auto rojo. Coincido, eso totalmente. Es. Eso también es totalmente cierto. Y Hamilton sabe que no va a ser fácil. Claro. Entonces habrá que ver, porque es un contrato multianual, pero ha sacudido realmente el mundo de la Fórmula 1 y del deporte en general. Ahora hablamos de la actividad en pista en nuestro país, porque comienza una nueva temporada del turismo pista en Concepción del Uruguay. Así es, y será en el autódromo, como decía Fernando, de Concepción del Uruguay, en la provincia de Entre Ríos, con 28 pilotos debutantes y 130 inscriptos para esta primera fecha del turismo pista, 45 en la clase 1, 42 en la clase 2 y 43 en la clase 3, en esta primera carrera del turismo pista bajo la órbita de la ACTC. Entre las principales novedades se destaca el ascenso de un cordobés, Tato Bossio, que sube a la clase 3 con un Nissan de un equipo también cordobés, como es el Robledo Competición. Vuelve Luca Gerovi, ex campeón de la clase 3. Martín Leston, después de varias temporadas en la clase 2, también hace el ascenso y da el salto a la principal categoría del turismo pista. Otro cordobés, Máximo Bustos, va a ir con un Volkswagen Up de su propio equipo. Y como rara vez suele suceder en el turismo pista, va a haber defensores del número 1. Porque en la clase 3 Ezequiel Bastidas continúa y defiende el título. Y lo mismo pasa en la clase 2, porque el campeón Jair Echeveste va a seguir en esa categoría un año más. No va a pasar esto en la clase 1, donde el campeón de la clase más chica del turismo pista, Miguel Cangelaro, da el salto a la clase 3 y el subcampeón, Joaquín Melo, también asciende, pero a la clase 2. El turismo pista ya ha confirmado la sede de las primeras fechas de su temporada. Luego de esta visita a Concepción del Uruguay, irá al Roberto Mouras de La Plata, quizás relacionado con su, sí, con su nuevo traspaso a la ACTC, seguramente. Para la tercera fecha va a volver a la provincia de Entre Ríos, precisamente al Autódromo de Concordia. Y atención, Córdoba, porque la cuarta fecha va a ser en el Autódromo Parque Ciudad de Río Cuarto, del 3 al 5 de mayo. Esta categoría es para no perderse. Sí, 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 ha crecido muchísimo en estos últimos años, con más de 100 autos en pista entre las tres categorías, muy parejo, pilotos que se han hecho un nombre, sí, aquí, incluso algunos pegando el salto al turismo nacional. Así que es una categoría muy interesante, con costos baratos, entre comillas, para lo que es el mundo del automovilismo, y goza de muy buena salud. Como decías vos, Mariano, habrá que ver ahora bajo la órbita de la CTC si esto se mantiene. Exactamente. Este sábado vamos a tener tanques llenos para la clase 3 y vamos a tener las dos clasificaciones de la clase 3, la segunda clasificación de la clase 2 y también de la clase 1, y las series de las clase 1 y 2. Y el domingo va a comenzar todo a las 9:40 de la mañana con las series de la clase 3, al mediodía la final de la clase 1, 40 minutos después la de la clase 2, y a las 13:38 el plato fuerte de la jornada con la final de la clase 3. Son todas las finales a 15 vueltas, salvo la de la 1, que es a 3. Así es, así que bueno, plato fuerte del domingo en cuanto al automovilismo nacional, que ya comenzó el pasado fin de semana con la primera fecha del TC Mouras y TC Pista Mouras, y que ya en el mes de febrero tendrá, entre otras cosas, el debut del turismo de carretera, ¿no? Exactamente. En el Autódromo del Calafate, una buena fecha elegida teniendo en cuenta las altas temperaturas en la mayoría del país, que se haya elegido el sur para comenzar el campeonato, es una buena idea a mi entender. Ya comenzamos febrero, ya se empieza a mover, ya a fines de
febrero también, ya comienzos de marzo, perdón, el sí. Rally argentino ya, los TC calendarios. El Top Race arranca en febrero sí, también. Sí, sí. Fórmula 1 también, fines de febrero. Sí, o el primer fin de semana de marzo, por ahí. Sí. Así que bueno, ya el automovilismo a pleno. Y antes de finalizar nuestro programa, es momento de conocer la agenda tuerca para este fin de semana. Quinta edición del South American Rally Race, 10 etapas que pasarán por Santiago del Estero, Catamarca y La Rioja. Primera fecha del turismo pista, clases 1, 2 y 3 en el Autódromo de Concepción del Uruguay, Entre Ríos. Y también comienza la temporada 76 de NASCAR Cup Series, carrera exhibición en Memorial Coliseum de Los Ángeles. Y de esta manera llegamos al final de nuestro programa, agradeciéndoles como siempre por la compañía y los esperamos aquí en la pantalla de Telefe Córdoba el próximo lunes. ¡Chao, chao! Stop me,